Buen día, amigo. ¿Su nombre? Gabino. Gabino. Bueno, vamos, Gabino, pregunte. Yo escuché, señor, que usted dijo que los curas eran violadores. Sí. La Iglesia Católica siempre trabajó en contra de la República Argentina. ¿Cuánta cantidad dijo? ¿100.000? ¿Cuánto dijo? Ah, no, violaciones. De violaciones. Lo dijo, bueno, Gabino, lo dijo Radio Mitre. La Iglesia Católica se violó más de 100.000 pibes, nenas y nenes. Pues ahí, los niños, escuche, escuche. Yo voy mucho a Catamarca. Yo fui monaguillo. Y los curas a los pibes le empiezan a preguntar por la familia cuando los ven débil. Sí, ya sé, ya y sé, además, joven, ningún pibe tiene pecado para confesarse. De verdad, ¿comprende? Sí, de verdad. Nunca un padre mató a un cura. Quiere decir que los padres son peores que los curas. Apoyan. Sí, por supuesto. A mí no me tocó la colita, el cura Ramos, en la granja. No, no, no. Porque mi viejo tenía escopeta a dos caños. Y hubiera dejado la cruz. Yo iba a una iglesia católica que tenía que hacer tareas comunitarias. Está bien. Y tenía, no sé, 20. Y había un cura que siempre venía y como que me tocaba medio... Ah, como el Padre Gassi. El Padre Gassi te tocaba. Claro, el Padre Gassi tenía esa forma. Claro. No, porque yo iba a comer con el Padre Gassi y todos los pibes. Y venía a mí. Y yo veía que a los chicos los tocaba. ¿Viste? Qué hermoso que estás hoy. Claro, claro, claro. Y ahí veo como... No, te agarra cosquillas, sí, claro, claro. Porque debe tener que pese como yo también. Así que le creo. Un gusto, no, señor. No, no, no. Adalberto Juan Fulvidenti Gallardo. Adalberto Juan Fulvidenti Gallardo. Un gusto, señor. Igual. Viva los